Hola a todos y a todas. Eh, como sabéis, eh, una de las novedades del curso Cursera de Egiptología de este año es una serie de entrevistas a colegas egiptólogos, eh, especialistas en distintos ámbitos de la disciplina, que eh, permitirán ilustrar cada una de las eh, ocho lecciones eh, de que se compone el curso. Hoy tengo el placer de presentaros al profesor Marcelo Campaño, que es profesor de la Cátedra de Historia Antigua Oriental de la Universidad de Buenos Aires, además de investigador del CONICET, que es el Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Además, el profesor Campaño es docente de nuestro máster en Egiptología de la Universidad Autónoma de Barcelona. El profesor Campaño eh, está especializado en eh, todo lo que es la problemática del surgimiento del Estado en Egipto y eh, de las eh, estructuras sociales eh, anteriores eh, y posteriores a este momento crucial, que es el advenimiento de la institución estatal en, en Egipto, en el Valle del Nilo. Puesto que la egiptología es una disciplina muy amplia, eh, que admite distintas aproximaciones, la primera pregunta que le formularía al profesor Campaño tiene que ver precisamente con esto. Hay egiptólogos que se acercan al, al mundo del Antiguo Egipto, eh, fascinados por el propio eh, Egipto, por la propia civilización faraónica. Hay otros, en cambio, que eh, se acercan eh, desde otros intereses, como pueden ser intereses más lingüísticos o sociológicos. Por lo tanto, la primera pregunta iría en esta dirección. ¿Cuál es eh, el interés eh, de base eh, que llevó al profesor Campaño a dedicarse a la egiptología? Bueno, ante todo quiero agradecerte eh, por la posibilidad de participar, eh, al menos de esta manera, de, este, de esta experiencia, que es, por lo visto, muy interesante y se está expandiendo de una manera tan notable. Eh, en realidad, creo que eh, si tengo que hablar de lo que a mí respecta, es poco el, la fascinación que yo tuve inicialmente por el antiguo Egipto. No, o sea, no, no es que de niño andaba eh, admirado por las pirámides. Eh, más bien, eh, más allá de cierta inclinación general por las ciencias sociales, eh, lo que me convocó para empezar a, a transitar el camino de la egiptología en realidad eh, tiene que ver con, una, con un problema que advertí en realidad recién en la universidad cuando comencé a estudiar, que era en realidad precisamente el problema del origen del Estado. ¿Qué, qué significa esto? La aparición de un tipo de eh, sociedad totalmente distinta de la preexistente, que, en la medida que yo lo veía esto en, simplificadamente, probablemente, eh, implicaba el paso de sociedades eh, más bien igualitarias a, a sociedades extremadamente jerarquizadas. ¿no? Y esto me parecía algo eh, impactante. Y en realidad eh, la primera puerta que se me abrió eh, por, el, por el modo en que se cursan esos estudios de historia en Argentina fue precisamente la de Egipto. Y por allí entré. Eh, es un poco la, el camino que, que empecé a transitar Perfecto. y que todavía sigo. <laughs> Eh, precisamente has comentado que eh, hay momentos esenciales en ese proceso de surgimiento del Estado. Hay un momento anterior en que no tenemos eh, esa presencia de jerarquización tan, claro. tan marcada, mm. eh, está el momento del surgimiento del propio Estado, y después tenemos el momento posterior, eh, cuando el, el Estado ya existe, eh, con toda una serie de dinámicas sociales ¿no? eh, claro. que de alguna manera el Estado preside. ¿no? Claro. Entonces, me gustaría justamente que nos centráramos en estos tres momentos uh -huh. y que y, viéramos un poco eh, cómo es el momento anterior a la aparición del Estado. Estado, qué tipo de eh, relaciones sociales eh, claro. pueden determinarse en ese momento, pueden documentarse en ese momento y eh, cómo la arqueología eh, nos permite eh, pues, eh, eh, intentar aproximarnos a esa eh, organización social claro. anterior al advenimiento del Estado. En realidad aquí uno debería tener eh, al mismo tiempo un argumento por el lado teórico y por el lado más bien empírico. ¿no? Por un lado está el tipo de análisis generales que se proponen a partir de distintos modelos teóricos y que toman en cuenta, eh, por supuesto, los insumos históricos, pero también antropológicos, sociológicos, para pensar en formas de organización social que, que, que no tienen estado, eh, formas de organización social que, eh, por supuesto, uno puede rastrear en periodos muy anteriores de la experiencia humana, pero también en periodos relativamente presentes, eh, eh, a partir especialmente de la etnografía. Y a partir de esto uno puede eh, llegar a tener ciertos modelos de cómo se organiza eh, este tipo de, de experiencias sociales eh, sin la necesaria presencia de un Estado. ¿no? Uno diría, eh, hay sociedades eh, que no requieren de este tipo de organizaciones para una vida eh, regular. ¿no? Eh, en este tipo de sociedades, que, a ver, que para dar un término de referencia, aunque sea vago, pero que sirve para empezar a pensar, podríamos llamar tribales, eh, lo fundamental para pensar este tipo de sociedades, por lo menos de acuerdo a mi perspectiva, es la problemática del parentesco. ¿no? El parentesco es un tipo de relación social eh, que existe con múltiples variantes, pero existe en cualquier sociedad conocida. Pero en sociedades como las que estamos eh, discutiendo ahora en este momento, es, va más allá de la eh, expresión de relaciones interpersonales, ¿no? de poder decir quién es padre de quién, quién es eh, hermano de quién, eh, y mmm, construye algo así como el, la trama general de relaciones sociales dentro de eh, ese tipo de experiencias. Eh, a través del parentesco se pueden definir eh, jerarquías eh, políticas en el sentido de la aparición de formas de liderazgo. Eh, a partir del parentesco se pueden determinar eh, formas de eh, relacionamiento económico diferenciadas según se forme parte de una trama de parentesco o no se forme parte de esa trama. Eh, a partir del parentesco se pueden determinar eh, representaciones del mundo, eh, la idea misma del origen de, de la experiencia social anclada en la idea de un antepasado que ha fundado la experiencia social o de la eh, relación con las fuerzas de tipo sobrenatural eh, a través de vínculos de parentesco, pensando a esas fuerzas como relacionadas entre sí a partir de lazos parentales o bien... Eh, la experiencia social relacionada con ese mundo sobrenatural a partir de vínculos de parentesco. ¿no? Hay un ejemplo que, que, es, que no tiene que ver con el antiguo Egipto, pero que es bastante eh, significativo para mí, que viene más de, de mi tierra, que es la, la, el concepto de pachamama. En el, en el norte argentino y, en, y en, en, en el mundo andino en general, eh, hay algo que es muy frecuente eh, en la representación social, en la experiencia social, que es, que es la figura de la pachamama. La pachamama es la madre tierra. ¿no? Eh, y claro, uno podría decir, que es, uno piensa a la, a la Tierra en términos maternos porque metaforiza la idea de la, eh, eh, del, del origen de la vida, de, la, de, la, de, la, de lo nutricio de la Tierra en relación con la capacidad de la madre de dar vida. Eh, y esto es así, corre, es, es precisamente esto. Pero lo que es interesante es que se piensa a la Tierra en términos de madre, ¿no? Es decir, que se eh, simboliza la experiencia con el mundo a partir de un tipo de experiencias que corresponden al ámbito del parentesco. ¿no? Esta, esta cuestión para mí es muy importante porque me parece que es el tipo de lógica social general que organiza la experiencia de aquellos que viven en este tipo de sociedades. Eh, ahora, ¿cómo relacionar esto con el, el Valle del Nilo eh, preestatal? Aquí es donde entra en juego fuertemente la cuestión de la arqueología. ¿No? La arqueología eh, aporta eh, una serie de indicadores que si bien son eh, fragmentarios, eh, por el hecho mismo de corresponder a, unas, a unos tiempos tan lejanos y al mismo tiempo por, por, la, por el hecho de que eh, buena parte de la huella que ese tipo de sociedades... Eh, pudo haber dejado en el Valle del Nilo ha quedado borrada por la misma vida social en el Valle del Nilo y por las condiciones ecológicas que hacen que en las cercanías del río las evidencias no han permanecido de la misma manera que en las periferias desérticas. Pero a pesar de todas estas condiciones, eh, uno puede encontrar eh, una serie de testimonios de estos periodos predinásticos que nos permiten pensar en esa vida social. La la principal eh, fuente de eh, testimonios procede de las prácticas funerarias. ¿No? Uno obtiene allí eh, no solamente el hecho de que eh, ante la eh, recurrente presencia eh, secuenciada en el espacio de cementerios, uno puede pensar la existencia de organizaciones sociales en relación directa con esos cementerios. Eh, sino también que el, la, lo que aparece en ese tipo de eh, prácticas funerarias eh, permite inferir, por ejemplo, patrones de subsistencia, porque encontramos allí semillas de eh, plantas cultivables, eh, o porque encontramos huesos de animales domésticos. Permite también entender eh, parte del mundo simbólico de estas sociedades, tanto por lo que al mundo funerario eh, mismo corresponde, como por el hecho de que la iconografía de los objetos que eh, muchas veces se colocan en esos ajuares funerarios, eh, nos informan sobre la vida de la sociedad, nos permiten ver eh, personajes destacados, eh, que uno podría suponer eh, en, en un rol de liderazgo en ese tipo de comunidades, nos permiten ver eh, escenas de casa, de danza, eh, en fin, rituales eh, que seguramente eh, constituyan parte de la vida eh, comunal y que permiten le, ser leídas a partir de la percepción de, eh, que, que nos proporciona la, este otro tipo de background más antropológico para pensar este tipo de sociedades. Uno diría: lo que uno puede pensar que existe como fenómeno regular de organización social en el periodo predinástico corresponde a un universo aldeano, ¿no? a, a formas de organización social que se limitan a. Eh, pequeños grupos organizados seguramente a partir de dinámicas compatibles con esto que llamo la lógica del parentesco, eh, y formando un tipo de eh, comunidades en las que pueden existir ciertas formas de liderazgo, ciertas formas de, de lazo social eh, que no implica que todo el mundo sea idéntico a sí mismo, pero que sí existe un tipo de eh, dinámica relativamente eh, paritaria donde el parentesco precisamente establece un tipo de eh, jerarquizaciones inherentes a la propia forma del parentesco, como de hecho una relación entre un padre y un hijo es también una relación jerárquica inherente al orden del parentesco, pero donde no se verifica ninguna de las características. Eh, específicas de lo estatal y particularmente una que creo que es central, que es el hecho de que no existe en las sociedades no estatales, como las que aparecen en el Valle del Nilo, pero como las que aparecen en cualquier otro tipo de experiencia no estatal, no existe, digo, la, eh, la instancia de lo que Max Weber, el sociólogo alemán, diría, el monopolio legítimo de la coerción. No existe en este tipo de sociedades un personaje que pueda imponer su voluntad al resto de la sociedad eh, por el hecho de eh, disponer de los medios coercitivos para poder eh, eh, garantizar que su voluntad sea cumplida, aún cuando esa voluntad no fuera de la, eh, del agrado, por así decir, del resto de la comunidad. En los líderes de las sociedades eh, comunales son líderes que funcionan en relación con el consenso que las cosas eh, que pueden llegar a, a proponer a la comunidad pueden llegar a ser eh, eh, realizadas eh, en tanto y en cuanto la comunidad considere que eso es razonable para el esfuerzo de la propia comunidad. Dicho de otra manera, esos jefes no son poderosos, sino prestigiosos. Ocupan un lugar que eh, es importante desde el punto de vista de la dinámica de esas sociedades, muchas veces el, el, el jefe simboliza a la sociedad y sin embargo no implica esto que eh, el jefe pueda imponer su voluntad a los demás. Este punto para mí es muy importante porque creo que es el punto eh, crítico para diferenciar una, una forma de liderazgo en una sociedad comunal de lo que luego pasa cuando tenemos dinámicas de tipo estatal. Eh, retomando precisamente esto que acabas de comentar, eh, hay un aspecto central en, el, en tus planteamientos teóricos, eh, que es el problema de la crítica al evolucionismo. Es decir, esa idea eh, según la cual, eh, contrariamente a lo que se suele decir ¿no? eh, en estas sociedades comunales, en estas sociedades que se rigen por la lógica del parentesco, eh, no está en germen lo que después será el Estado. ¿no? Esto quiere decir que entre estas sociedades y el advenimiento del Estado hay una ruptura. Pues me gustaría que habláramos un poco de esta ruptura. ¿En qué consiste esta ruptura y cuáles son los factores o la, los condicionantes que eh, determinan eh, que esta ruptura sea posible? Es decir, ¿por qué, eh, siendo paradójico que pueda aparecer el Estado eh, a partir de una sociedad comunal, ese Estado en algunos lugares acaba apareciendo? Sí, esto es muy importante porque eh, precisamente la, la mirada promedio, la mirada promedio me refiero al campo académico incluso, eh, y especialmente a, la, a las ideas espontáneas que que cualquier habitante de nuestra cultura puede tener sobre estas cuestiones, tiende a suponer que las cosas eh, se desarrollan lentamente, que poco a poco todo sucede eh, y todo va floreciendo, en un tipo de metáfora tomada de la biología, que es el, el, el gran eh, arsenal de recursos metafóricos que ha eh, utilizado siempre el evolucionismo. Eh, el problema con este tipo de cuestiones, más allá de, del sesgo profundamente etnocéntrico que toda la doctrina evolucionista tiene, porque siempre eh, se produce una, un, un tipo de etapas ascendentes que conducen a nuestra propia experiencia social, eh, más allá de esta crítica de tipo más política, si se quiere, está el hecho de que eh, esa idea de que las cosas eh, avanzan siempre de formas embrionarias a plenas y que por tanto las etapas anteriores siempre eh, portan de una manera eh, de pequeña escala aquello que surge luego en la siguiente, eh, tiende a impedir ver las características específicas de las, la, de las novedades cualitativas que pueden haber en estos cambios sociales que estamos tratando de considerar, eh, y en particular la cuestión de ignorar en, respecto del sufrimiento del Estado, esto que mencionábamos recién, el hecho de que las jefaturas de las sociedades no estatales no tienden a eh, ser figuras de Estado en pequeña escala, sino a formas muy diferentes de liderazgo. En este punto, eh, mi percepción es que efectivamente eh, tú mencionabas el hecho de que esto en algún sentido tiene un aspecto paradójico, porque eh, si las sociedades no estatales carecen de las figuras de liderazgo eh, que, que ejercen poder, eh, eh, y el poder, en algún sentido emerge, cómo es que emerge este, este, este tipo de, de poder que es eh, en principio eh, cualitativamente diverso respecto de la, lo que existe con anterioridad. Y aquí creo que eh, precisamente lo que hay que tratar de tomar en cuenta es que si el parentesco como forma de organización social tiende a generar este tipo de figuras de liderazgo que no constituyen un camino hacia la estatalidad, eh, antes que ver eh, cómo el evolucionismo en general hace, antes que esperar que el, el jefe poco a poco se transforme en un rey, digámoslo así, me parece que es más interesante tratar de investigar aquellos espacios dentro de ese mundo predinástico que no están eh, regidos por esa misma lógica del parentesco. ¿no? En este sentido, me parece que eh, vale la pena pensar en distintos contextos. Eh, en donde el parentesco no domina y, y, y tratar de rastrear allí las, las eventuales condiciones para la aparición de un tipo de relaciones sociales distintas a las que el parentesco eh, regula dentro de los ámbitos comunales. ¿no? Porque el parentesco, eh, a diferencia de otro tipo de lógicas sociales, tiende a generar espacios eh, relativamente acotados, ¿no? relativamente autocontenidos. Eh, en principio porque el régimen demográfico de este tipo de sociedades no, es, eh, no, no, no tiende a una expansión eh, indefinida y en parte porque la propia lógica del parentesco limita ese tipo de, 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 de experiencias sociales. Cuando eh, incluso la, la tendencia es a cierto crecimiento demográfico, eh, suele pasar que las eh, comunidades tienden a lo que se llama fisión, eh, es decir, a la, a la separación, a la, a la división. En, en, en dos comunidades, digamos, antes, donde antes había uno, pero no tiende a un crecimiento indefinido en términos de eh, experiencias sociales de decenas de miles y luego de cientos de miles y luego de millones de habitantes que viven juntos. Entonces, eh, ese, ese carácter eh, autocontenido de la experiencia social que regula el parentesco permite pensar en el afuera. De ese, de, ese, de ese espacio autocontenido. Y me parece que hay que pensar así, básicamente, la cuestión del de origen de lo estatal. Cuando te refieres al afuera, me imagino que te refieres a lo que en tus trabajos llamas espacios intersticiales. ¿no? Precisamente podríamos ahora mmm, comentar un poco cuáles son esos espacios, eh, qué los caracteriza y eh, cómo a partir de, de esos espacios puede aparecer el Estado. Claro, yo eh, suelo referir a, a ese afuera del parentesco. Fuera de la, de, de la lógica social que el parentesco eh, instala, en términos de intersticios. ¿Por qué? Porque me parece que eh, uno tiene que tomar en cuenta que en, en los tiempos de, de, de dominio de la lógica del parentesco, cada grupo, eh, cada grupo aldeano, por ejemplo, se eh, constituye en términos de una, un espacio parental, por así decir, un espacio organizado por la lógica del parentesco, cada uno de ellos, pero lo que no hay es una relación de parentesco que enlace a todos los grupos de parentesco eh, en una sola entidad social. ¿no? Eh, esa entidad social eventualmente va a ser el Estado. Entonces me parece que es allí donde uno puede tratar de pensar esta cuestión de la aparición de lo estatal. ¿A eh, para hablar de la cuestión de los intersticios, en realidad creo que vale la pena eh, hacerlo en un recorrido que tiene que ver con, lo, con la secuencia en que he pensado esta cuestión. Porque efectivamente cuando pensé inicialmente este, este temario, ya hace unos cuantos años atrás, el principal contexto que eh, se me reveló como propicio para eh, generar relaciones sociales distintas de las del parentesco y que eventualmente, eh, bajo condiciones específicas, pudieran ser duraderas, tenía que ver con la cuestión de la guerra. ¿no? Porque la guerra eh, moviliza... La coerción, la guerra implica en la relación entre un bando y otro una acción coercitiva de uno sobre el otro y, en, y eventualmente en el momento que un grupo vence a otro, tiene la posibilidad de imponerle decisiones a ese otro grupo respecto del cual no hay relaciones de parentesco pre preexistentes. ¿no? Claro, no toda guerra tiene que ver con lo estatal y, es, y se requiere un tipo de guerras que los antropólogos en general han discutido eh, con suficiencia, que es la cuestión de las llamadas guerras de conquista, es decir, la necesidad de que eh, como resultado de la guerra no se produzca simplemente eh, el, el saqueo de una comunidad y el repliegue de los vencedores, sino que los vencedores decidan mantener... Eh, su prevalencia sobre el territorio y la población que ha sido vencida eh, como resultado de ese conflicto. Esto es interesante porque si se diera una situación de conquista, podría estabilizarse un tipo de relación basada en ese eh, inicio coercitivo y en la medida que se estabilizara, esto implicaría que se generarían las condiciones para cierta aceptación por más que sea en principio de tipo totalmente forzoso por parte de los vencidos, eh, de esa nueva situación. Esto configura una serie de los elementos básicos de esta definición beberiana que yo mencionaba más temprano del monopolio legítimo de la coerción. Entonces creo que aquí hay un contexto importante para pensar la aparición de lo estatal por fuera del parentesco, que tiene cierto correlato en el Valle del Nilo, porque nosotros allí tenemos una serie de testimonios de armamento, tenemos una serie de testimonios... Incluso de ciertas eh, murallas, eh, y particularmente tenemos cierta evidencia iconográfica que nos relata a partir de eh, la fase Nagada II en adelante, especialmente en la fase Nagada III, la existencia de eh, conflictos. Tenemos una, un conjunto bastante numeroso de iconografía que permite eh, pensar en la existencia de este tipo de conflictos. Por cierto, Nada se dice en esos conflictos de las razones. Aquí es donde nosotros tenemos que eh, eh, apelar al dispositivo teórico para tratar de pensar en qué contexto ese, ese tipo de guerras de conquista pudo tener lugar. Pero aquí tenemos, me parece, una primera eh, posibilidad de pensar en esta cuestión de lo intersticial. Pero a posteriori de haber pensado ese, esa, esa circunstancia, que quizá era la más eh, sencilla de pensar desde el punto de vista de una relación entre comunidades. Eh, se me fueron eh, revelando, particularmente por el trabajo con otro tipo de situaciones en las que también surge lo estatal en contextos distintos, por ejemplo en Mesopotamia, por ejemplo en el mundo precolombino, eh, en que eh, empecé a pensar, digo, que el fenómeno urbano, que es un fenómeno eh, casi eh, permanentemente visible en los contextos de aparición del Estado, no por nada eh, eh, Gordon Child, el, el, el arqueólogo ya clásico, eh, eh, hablaba de estos procesos en términos de revolución urbana. Eh, en estos contextos, digo, de origen de lo estatal, hay en general procesos de nucleamiento poblacional muy vertiginosos. Eh, poblamientos, eh, eh, que, eh, concentración de población que mayormente tiene que ver no con el crecimiento vegetativo de una eh, comunidad, sino con la, eh, eh, con la convergencia de población procedente de distintas, eh, distintos espacios, de distintas regiones. Esto es interesante porque si esto es así, y para el valle del Nilo, nosotros tenemos muy poca evidencia de testimonios urbanos, a diferencia de lo que pasa para Mesopotamia o para algunos espacios precolombinos, como te mencionaba recién. Pero tenemos algunos sitios, y particularmente Hieracómpolis, que es un sitio eh, muy eh, sistemáticamente conocido y respecto del cual se conoce eh, y se hipotetiza la posibilidad de que allí haya eh, habido una, una convergencia de de varios eh, miles de habitantes eh, para mediados de la fase de Nagada II, este, incluso antes, este tipo de eh, circunstancia eh, me parece que facilita la posibilidad de pensar también en espacios de interacción entre grupos de no parientes, porque si converge población procedente de distintas regiones, esa población podría, cada grupo que se aproxima a ese núcleo urbano, podría estar internamente organizado a partir de lazos de parentesco, pero... Eh, la relación entre, entre cada uno de los grupos que ahora habita en ese, mismo, en ese mismo escenario urbano no estaría dado por parentesco. Y entonces allí me parece que en el medio urbano hay posibilidades de que emerjan ese tipo de relaciones diferenciadas respecto de, de, de las que son propias del parentesco. Y hay un tercer escenario, que he pensado en tiempos eh, aún más recientes, eh, que tiene que ver con algo que en realidad tú conoces muy bien, que es la cuestión de las realezas sagradas africanas. ¿no? Hay cierto momento en que... Eh, me detuve a pensar en algo que se dice respecto de las realezas sagradas africanas, que es el hecho de que el, el líder en ese tipo de sociedades, con independencia del de hecho de que se traten de sociedades no estatales o estatales, es un ser eh, desocializado. Es un ser que eh, es sagrado, es el representante eh, del cosmos eh, y por tanto está en una posición tan potente desde un punto de vista cósmico que queda eh, Separado de la experiencia social. Esto es interesante porque entonces ese tipo de figuras implica un tipo de líderes que están dentro de la sociedad, pero al margen de la lógica social predominante dentro de esa sociedad. Y esto es interesante porque entonces uno podría llegar a sospechar que hay allí otro tipo de forma intersticial, que es la de la relación entre el, 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 el conjunto de la comunidad organizada a partir de la lógica de Parentesco y este personaje que no está relacionado parentalmente con su sociedad. Eh, esto no significa que una sociedad no estatal, por tener un tipo de jefe de estas características, ha de devenir necesariamente estatal. Pero lo que yo digo es que hay allí un escenario posible. Claro, el hecho sería que en ciertas condiciones esa condición intersticial de la relación entre el jefe y la sociedad podría ser un espacio eh, proclive a la posibilidad de que aparezcan lazos como los que el Estado implica. Entre otras cosas, porque suele suceder en sociedades africanas etnográficamente conocidas, en donde existe este tipo de formas de representación del liderazgo, que eh, los líderes son los únicos eh, habilitados para tener en su eh, eh, entorno personajes tales como forasteros, cautivos de guerra, es decir, personajes también desparentalizados respecto de la propia comunidad. Y en esa relación doblemente no parental del de jefe con la comunidad y del jefe con estos individuos eh, adscriptos al, al liderazgo, pero no relacionados con, con la comunidad de la que ahora forman parte, me parece que hay condiciones para pensar posibles escenarios en los que eh, eso podría eh, eh, colaborar al menos en la posibilidad de una construcción de tipo estatal. Para el Base del Nilo, claro, nosotros tenemos aquí una ventaja. Sabemos que el rey en Egipto es una divinidad a lo largo de todo el periodo histórico. Sabemos desde muy temprano, a partir de las figuras del Serej, que se asocia directamente al rey con Horus, eh, y podemos eh, imaginar que esos eh, personajes predinásticos que aparecen en rituales muy similares a los que luego protagoniza el rey, estuvieran en algún tipo de asociación. Eh, respecto del mundo sagrado, como el que posteriormente eh, potencia la figura del rey. Entonces aquí tenemos un contexto que puede ser apropiado para pensar esto. Lo último que quisiera decir en esta línea es que no considero que estas eh, tres posibilidades sean posibilidades eh, excluyentes. Creo que para el base del Nilo incluso, la guerra, el urbanismo y la condición sagrada del liderazgo podrían eh, retroalimentarse mutuamente porque... Por ejemplo, una élite urbana que hubiera logrado eh, tener cierta prevalencia sobre el resto de los grupos eh, que forman parte de ese eh, núcleo propiamente urbano, estaría en condiciones, por ejemplo, de organizar expediciones militares mucho más efectivas sobre núcleos aldeanos periféricos eh, con grupos eh, mucho más reducidos desde el punto de vista de la posibilidad de eh, ofrecer una resistencia militar a ese, ese tipo de núcleos urbanos. Al mismo tiempo, la posibilidad de extraer eh, excedentes a manera de tributación respecto de esos grupos vencidos en los conflictos, podría fortalecer la, eh, la fuerza de ese núcleo urbano eh, en, en vías de estatalidad. Y al mismo tiempo, si el, el jefe de ese, ese grupo, eh, digámoslo, protoestatal, eh, est estuviera eh, definido a partir de una percepción ligada a un liderazgo sagrado, eh, esa... esa Sacralidad de la figura de liderazgo podría eh, ser funcional a la idea de representar la sociedad, ese nuevo orden, en términos de algo ligado al mundo divino, ¿no? que, el, que el Estado es algo divino. ¿no? Esto me parece que es entonces interesante para poder pensar en todo este tipo de posibilidades, no como eh, alternativas excluyentes, sino como posibilidades que pueden combinar tanto para pensar el surgimiento del Estado en el Base del Nilo, como quizá. Probablemente incorporando otras formas intersticiales, quizá descartando alguna otra, para pensar este problema en otros eh, contextos en los que aparece también el Estado. Bien, pues muchas gracias, Marcelo, por esta entrevista. Ha sido un placer charlar contigo una vez más, como siempre. Y a vosotros comentaros que, como veis, hemos estado charlando sobre el surgimiento del Estado en, en Egipto, en el Valle del Nilo, eh, desde una perspectiva fundamentalmente teórica, pero eh, ilustrando también ese, ese proceso. Eh, a partir de la documentación arqueológica eh, de que disponemos. Eh, hemos estado hablando de comunidades aldeanas, hemos hablado de ruptura, hemos hablado de eh, monopolio legítimo de la coerción, hemos hablado de eh, guerra, hemos hablado de realeza sagrada, hemos hablado de urbanismo, de hieracómpolis. Eh, ahora eh, lo interesante sería que eh, pudierais volver eh, a ver los vídeos de esta primera lección eh, sobre la base de todo esto que se ha comentado aquí y eh, relacionar eh, los eh, datos que eh, os damos en esos vídeos con este aparato teórico que Marcelo Campaño nos ha eh, sintetizado en esta entrevista. Esto os permitirá a vosotros mismos llegar a vuestras propias conclusiones y eh, sacar todo el provecho de eh, todo lo que son los contenidos de esta primera lección. Os esperamos en la próxima entrevista.